buen día, ¿cómo le va? Llegó el jueves, estamos aquí en vivo con Marito, con Nacho, Sole, quien les habla, y aquí en lo que es la avenida Ducos, en Comodoro Rivadavia, para contarte en esta mañana de jueves que tengas toda la precaución del mundo. Intentá evitar esta zona, porque realmente yo creo que ya van a tener que ir cortando el tránsito, porque el mar está tremendo, bravucón, como se dice. Ya las olas traspasan todo lo que es esta avenida Ducos. Llega, nosotros estamos en la avenida, en la calle 25 de Mayo, y hasta casi mitad de cuadra ya el agua está llegando, porque sale, lo van a ver, lo vamos a ver. Pasan camiones, pasan autos, pasan a grandes velocidades. Esto es un peligro, y la verdad que no es la primera vez que nos pasa, así que hay que tener cuidado. Te lo queríamos mostrar. Así estamos en esta mañana, me estoy conectando ya para verlos. Les cuento, en una mañana que tenemos 5 grados 8 décimas, pero Comodoro Rivadavia promete una máxima de 17 grados, el Servicio Meteorológico Nacional, en realidad. Un día de primavera sería, ¿no? Una primavera patagónica, veremos si eso sucede. Cuando me levanté hoy un poquito más temprano, el Servicio Meteorológico Nacional marcaba 10 grados 2 décimas. Dije, vamos, ya llegamos. Y recién, sorpresivamente, cuando actualizamos para poder contarles a ustedes, vemos que baja la temperatura a 5 grados 8 décimas. Veremos qué pasa en el transcurso del día. Nos dice que para la tarde-noche puede haber algo de viento, algunas ráfagas que pueden llegar hasta 50 kilómetros por hora. Nada, nada para lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, la gran, gran noticia, y de lo que se habla de anoche, hablábamos de este tema, decir, che, mañana llegaremos a los 17 grados, veremos, Lo que tenés que saber es esta mañana cómo está. Vamos a ver si debutamos con que no nos toque el agua, Estamos igual bien resguardados. Si nos vamos unos metros más allá, nos empapan los mismos autos que pasan a mucha velocidad, y no importa nada, pasan rapidísimo. Muchos autos también doblan acá en contramano, en esta 25 de mayo, porque llegan y se encuentran con que no van a poder, no pueden avanzar. Está todo, todo tomado por el agua, por el mar, que ya está en la ruta, Así que impresionante todo lo que hay acá. Hay como olor a pescado, ¿no? Hay olor a... Hay olor de marejada, bien, ahí está, hay olor de marejada, y a preparar las fotos, ¿no?, que se van a sacar desde acá. Recién unas imágenes, pasaba el colectivo y la ola pasando el colectivo, tremendo, tremendo, está bravo el mar. Bueno, Noé, Robert, sos el primer mensajito que te leo. Buen día, Sole, dice, y Sole y equipo. Buen día, dice Elizabeth, buen día, buena suerte, dice Gladys también. Ale, que dice también buenos días, que se va presentando. Mariela García, buen día, consulta, ¿siguen vacunando a mayores de 18 años sin turno? Muchas gracias. Sí, esto es en Radatili, por orden, forma espontánea, en Radatili sin turno. El resto de los vacunatorios aquí en Comodoro Rivadavia, tanto en la escuela número 2, en el gimnasio de la escuela número 2, como en el Club Huergo, es por turno, atención que es por turno, sí, se están aplicando segundas dosis, tanto de Sinopharm como de AstraZeneca, pero es con turno, no es para acercarse sin turno, así que ahí estamos. Che, qué hermoso color, este lugar es tremendo, con marejada, sin marejada, impresionante los colores que nos regala el despertar de Comodoro Rivadavia, me encanta, me encanta. Atención, con cuidado en esta zona, si van a estar transitando. Gladys dice, hola Sole, ¿hay alguna página para sacar turno en el hospital? Sí, hay una página, no me la voy a acordar, pero yo sé que ustedes ahora, alguno la va a copiar por acá, porque esta noticia la dimos, ¿no?, que ya se pueden sacar turnos en forma online. Así que Gladys, sí, atención que está, Paulita Algueta, buenos días Sole, cuídate que no te salpiquen. No, esperemos que no pasa. Néstor Meli, somos 45 millones de habitantes, 100.000 muertes no es mucho, dice por acá. Buen día, dice Marta Paván. Marielita Barros dice, buen día Sole, Mariela, está lleno de agua, siempre pasa lo mismo. Cuídate con los autos que no te mojen. Buen día, Comodoro, por eso yo me vine más lejos. Ahí, Marito,
se fue para mostrarles imágenes más cerca. Yo me quedo lejos por las dudas. A ver qué dicen por acá. Buen día, Comodoro Sebastián, que se va sumando. Buen día, Sole. Tremenda vista, dice Aldo Ojeda. No, linda vista. Tremenda vista, tremendo. Gran Godoy, te digo buen día. Y vos me decís buen día, Sole. Acá mucho frío, no la barría. Un abrazo y beso a mi hijo Leo. Le mandamos un beso a Leo. Marielita García, también Sole. ¿En qué parte de Rada? Gracias. El tema de las vacunas. El vacunatorio es en el gimnasio 718, que la escuela del gimnasio 718, esto es a la tarde, de 13 a 15:30 horas, es el tema de la vacunación para mayores de 18 años. Esther Sosa, que dice buen día, Sole. Adrián también, buenos días, Sole. A ver, dice, tengo una consulta para hacer, tal vez puedas ayudarme. ¿Sabrías decirme en dónde puedo realizar el trámite de DNI, ya que extravié el que utilizaba? Espera que hay más largo. Muchas gracias y que sea un gran día. Bueno, esto es en el registro civil. También está el sector, ¿no?, de hacer DNI. Tendrías que chequear, seguramente va con turnos. Sí, se están haciendo trámites, pero de alguna manera un poco más restrictiva que lo que era antes cuando uno iba. Pero sí, se están haciendo. El registro civil tendrías que estar chequeando. Mara, a ver qué dice por acá. Mara, hola, Sole, buen día. Buena jornada para todos. Que tengas un lindo día. Y nos pone así los bracitos de fuerza. Adriana también, hola, buen día, corazón. Dice, ¿sabes que estoy tratando de comunicarme con usted? Y no he podido. Dejé mi mensaje por privado, pero no me han contestado y me deja un teléfono. Adriana, bueno, si no escribime, yo estoy en redes como Rusa Chorni, rusa.chorni o rosa-chorni con Y. Escribime ahí si podés, en privado, y yo te miro ahí. Capaz de ADN Sur puede haber pasado entre muchos mensajes, pero Daniel dice, ¿dónde para imprimir, por favor? ¿Dónde para imprimir? ¿Estás preguntando imprimir algo? ¿Una casa de imprenta? A ver, no, a ver, Marielita Barro, saludos a mi hija Lucía Navarro. Lucía, que hoy la encontramos, hoy la vamos a esperar 16 horas, que empieza, ahí está, que saludo, yo saludo, que empieza el segundo capítulo de En Terapia, mañana está, hoy a las 16 horas, con Ángeles Amat en terapia, ¿me repetís el horario de vacunación sin turno, por favor? De 13 a 15, 30 horas, por la tarde, en el gimnasio 718, mirá, 718 de Radatili, Ay, 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 ahí vino una super ola que subió el cordón. Donde yo estoy estamos sequitos, pero nos pasa por al lado el agua, Ahí está, gracias, dice Elizabeth. Bueno, todo acá te estamos mostrando lo que va sucediendo en esta hora de la mañana con cuidado, Vamos con noticias, así te cuento todo lo que hay que saber en esta mañana. No está fresca, para nada. 5 grados 8 décimas, sí, húmeda, mojadita, el mar está enojado, se nota, pero bueno. El tema del COVID, el tema de los reportes de epidemiología, lo que se sigue registrando cada 24 horas que nosotros hacemos, te contamos, el parte oficial del Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas murió una mujer que tenía 49 años por COVID. Sigue falleciendo gente en Chubut en estas 24 horas, una mujer que tenía enfermedades preexistentes, y ya son 641 las personas fallecidas en nuestra ciudad con respecto al COVID. La provincia sigue bajando en cuanto a las personas que fallecen, en cuanto a la cantidad de contagios también, 167 contagios se registraron en las últimas 24 horas, y de estos 167, 68 corresponden a Comodoro Rivadavia y Radatili. Qué bueno que esto suceda, ojalá. En la Argentina, 471 personas fallecieron, un número que no bajó tanto, seguimos teniendo esas cantidades de personas que fallecen por COVID, y 15.883 nuevos casos, tampoco ha bajado tanto en lo que es Argentina. Llegamos a bajar bastante, hemos llegado, me acuerdo un día que vimos la noticia que era en los últimos meses lo más bajo, algo de 6.500 casos por ahí, 6.700, pero bueno, 15.883 nuevos casos. El virus sigue estando, el COVID sigue estando, esta segunda onda
sí, segunda ola sigue estando, así que ojo. Lo bueno, y estamos hablando de vacunas, si ustedes me están preguntando dónde vacunar en forma espontánea mayores de 18 años, te lo dije, escuela 718. El tema de los turnos, siguen estando atentos porque están vacunando segundas dosis. Y la buena noticia es que a partir de la semana que viene, a nivel nacional, arranca el plan de vacunación en toda la Argentina el martes 3 de agosto para menores de edad, personas, chicos entre 12 y 17 años. En toda la Argentina van a empezar a ser vacunados con la vacuna Moderna, que ya estuvo aprobada, ya la tenemos en Argentina, y hoy jueves empieza a distribuir en toda la Argentina. A Chubut llegarían 12.800 dosis. Lo que dijo nuestro ministro de Salud es que tenemos en Chubut cerca de 50.000 adolescentes, que tienen que estar vacunados. Y con esta cantidad estaríamos cubriendo recién el 23%. Se supone que van a llegar más vacunas, ¿no? ¿De qué manera van a poder vacunarse? Va a comenzar con menores de edad con factores de riesgo. Esos factores de riesgo que ya venimos hablando con respecto a los adultos, ¿no? Chicos que tengan alguna patología de base, obesidad, diabetes, enfermedades coronarias, respiratorias. Se le va a dar prioridad a aquellos menores de edad que tengan el certificado de discapacidad. Sea cual fuera la discapacidad, se le va a dar prioridad para empezar a vacunar a los chicos con certificado de discapacidad. ¿De qué manera? De la misma manera que lo hicimos los adultos. Aquí en Chubut está la página vacunate.chubut.gov.ar con B corta y va a haber que inscribir a nuestros niños menores. En cuanto den el ok, arrancamos todos a anotarlos con o sin factor de riesgo para que el sistema tenga el servicio, el gobierno sepa la cantidad de adolescentes que quieren ser vacunados, ¿no? Desde los padres que vayamos a anotarlos. Por el momento, si vos te metés en la página, no está todavía la opción de menor de edad, ¿sí? Están todas las opciones, pero no de los menores de 18 años, así que seguramente en estas horas, en esta mañana va a comenzar para poder registrarte y para que se organicen y el martes comience oficialmente la vacunación a menores de edad. Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo esto de que estábamos esperando y así va a pasar, ¿eh? Mientras tanto, también a nivel nacional, en agosto se definió que se va a seguir, como que va a ser agosto el mes de las segundas dosis. Esta es la idea. Hay vacunas tanto Sinopharm como AstraZeneca como para poder activar el tema de las segundas dosis y subir ese porcentaje de cantidad de personas que ya están vacunadas con las dos dosis, que esto está buenísimo. Ya conozco varias personas que tienen sus dos dosis y festejan, qué bueno que está, yo estoy esperando mi turno de segunda dosis, a ver si me lo hago cuanto antes, pero la verdad que es una bendición tener esta posibilidad. Lo que dice el gobierno nacional, que la intención es que los que se vacunaron con Sinopharm a las 8 semanas, a las 4 semanas puedan ser vacunados con segunda dosis. O sea, Sinopharm, que es la China, al mes se te puede dar la segunda dosis. Y los que se vacunaron con AstraZeneca a los 2 meses, a las 8 semanas, a aplicar, ese es el lapso que se estima para poder aplicar la segunda dosis. Y con Sputnik 5 a medida que vaya llegando, ¿no? Sabemos el tema del faltante, sabemos también que ya se firmó un convenio para poder producir acá las segundas dosis, así que se está trabajando en eso, pero bueno, hay que esperar a ver qué suceda. Pero mientras tanto, así será. Bueno, seguimos con estas imágenes, con el mar embravecido, con estos colores, impresionante esta mañana, ¿eh? A ver, leo más mensajitos. Dice, ¿dónde puedo imprimir, por favor? Ahí Lucía le da datos para imprimir, ahí un local, muy bien. A ver, buen día, Sole, un tironcito más, que terminamos la semana, hoy en terapia, pone carita, sí, hoy vamos a estar con Ángeles Amat, vamos a estar hablando de las relaciones, ¿eh? De las relaciones, de todo tipo de relación que con la pandemia tan afectada se ha visto, ¿no? Desde con los que convivimos hasta con personas que hemos dejado de ver. ¿Qué pasa con? ¿Hubo separaciones de parejas? ¿No hubo separaciones de pareja? ¿Queremos recomponer? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, todo eso hoy lo vamos a estar hablando, ¿eh? En terapia.
Graciela Zulma dice, buenos días, Sole y equipo, que tengan un hermoso día. Bueno, gracias para vos también. Martita Andrade, buen día, buen día. Y nos manda un beso para toda la familia de ADN Sur. Carlitos Pisculichi, no podía dejar de decir presente. Dice, hola Sole, buen día para vos y todo el equipo. Hermoso día en Corrientes. Vamos, River. Y pone así tres manitos con musculito. Nito, ¿qué nos dice Nito? Hola Sole y equipo de ADN Sur y todo Comodoro, que tengamos buen fin de, qué pinceladas de belleza nos regala el amanecer, abrazos. Mirá qué frase tiró Nito, pincelada de belleza, la verdad que sí, la verdad que está inspirador, como siempre digo, ojalá tuviese la capacidad de generar arte con esto. Cecilia dice, buen día, ¿se sabe algo de la segunda dosis de Sputnik 5? Hasta el momento no, las que han llegado se han utilizado para vacunar a quienes se vacunaron en marzo hasta el 5 de abril, ¿sí? Pero bueno, estamos ahí. Martita Andrade que nos manda un hola. Roxana, buen día, Sol, y a todo el equipo de ADN Sur, buen día para vos también, como Susana Lanís, hermoso jueves, dice, ¿eh? Ahí está, buen día, Yoli, que ahí está también saludando. Buenos días, Alejandra también. Le mando un beso a todas las cebras queridas, que ayer hicimos el Día del Amigo Invisible, estuvo espectacular, Bueno, más información, clases. Sabemos que mañana hay una convocatoria, este pedido finalmente se concretó, se va a concretar mañana a las 13 horas entre el gobierno provincial y los gremios, ¿no? Para tratar temas salariales, van a estar presentes los ministros de Economía, que es lo que se está buscando, se va a hablar del tema salarial, los docentes solicitan un aumento, una paritaria hace 19 meses con precios congelados y con todo lo que conlleva, y en esta semana particular donde comenzaban las clases en toda la provincia de Chubut, comenzando con un paro de 48 horas, la ministra de Educación de nuestra provincia, Perata, estuvo hablando, hizo referencia a esta versión, ¿no? Desde el gobierno lo que se dice. Con las escuelas hizo referencia que el 95% de las escuelas de Chubut están listas, están en condiciones de recibir a los alumnos. El 95%, estos porcentajes altísimos, que quizá uno, viendo a los padres o escuchando en distintas escuelas, acá Comodoro está bastante particular, que hay varias escuelas que no han podido empezar por forma edilicia, pero bueno, en la provincia Perata anunció que el 95% de las escuelas están disponibles para empezar. En Comodoro dice que se está interviniendo en 21 escuelas y con respecto al paro de este día lunes y martes dijo que hubo una adhesión al paro del 50%. Vamos a esperar, mañana va a ser clave esta reunión entre gobierno y el gremio para ver si se llegan a acuerdos y finalmente de acá a fin de año por lo menos podemos terminar las clases de la mejor manera posible y que los chicos tengan clases y a seguir adaptándonos a esta pandemia y todo lo que implica para poder llegar a hacerlo. Te tiro algunas noticias más así tipo medio salteadas. Una tiene que ver con el tema de los vuelos. Sabemos que ahora se está hablando mucho del precio de los pasajes, que es altísimo. Vos tenés que necesitás irte de urgencia a Buenos Aires de Comodoro Rivadavia, olvídate, ¿eh? Dicen que el pasaje te puede llegar a salir 50.000 pesos. Te vas a Trelew en auto, que es una locura, pero te vas a Trelew en auto y vas de Trelew a Buenos Aires y te va a salir la mitad de precio. Bueno, una locura lo que pasa de los pasajes. El martes hubo reunión, mirá qué fuerte que pasan, el martes hubo reunión del sector, de todos los sectores privados que tienen que ver con turismo, para presentar una nota y hacer ese petitorio con respecto a los precios de... ¡ay, el señor en bicicleta, pobre! Con respecto a los precios de los pasajes, ¿no? Así que esta convocatoria estuvo muy buena, se va a presentar esta nota sobre mejoras de tarifas y más frecuencias también en viajes para nuestra ciudad, así que fue buena el tema de la reunión. Y también hubo una noticia referente a esto, es que esto para Puerto Madryn, una buena, que Andes va a volver a viajar
a volar a Puerto Madryn a partir de octubre. Junto con esas frecuencias también se van a sostener los vuelos que ya están a Comodoro Rivadavia, Jujuy y Salta. Pero bueno, la idea es ir incrementando. Hablan de números de hace unos años atrás en cuanto a frecuencias, era el 400% más de frecuencias que teníamos de las que tenemos ahora. Es obvio con la pandemia que todo cambió, pero bueno, la idea es volver a eso porque todos estamos volviendo a nuestras actividades y esto es totalmente necesario. Cambio de tema, también en este popurrí de noticias. Tema cordillera, ¿no? Lo que fue en el mes de marzo, estos incendios que tuvimos aquí en la cordillera, que tanto estuvimos... ¡Apa! ¡Apa, apa, apa! Llegó la gran ola. Me tenés que avisar antes, casi me fracturo la rodilla. Ay, ay, me hizo ruido la rodilla, bueno. ¿Vieron? Vino la olita, ahí estamos. La marejada. Bueno, no sé ni qué estaba diciendo. Ah, estábamos hablando de los incendios de la cordillera. Bueno, al menos 3 de los incendios de la cordillera fueron intencionales. Ya se dio el tema del informe de los peritos de la Policía Federal que estuvo entregado al fiscal y dijeron esto, de los incendios 3 que fueron intencionados. Esto sucedía el 9 de marzo, que dejaron 350 familias sin casa, 3 víctimas fatales y varios heridos, ¿no? Esto fue para toda la Argentina, ¿no? Que estuvimos atentos, nosotros acá en la Patagonia, más todavía, en el caso de ADN Sur, ¿te acordás, Marito? Bueno, Marito fue ahí a cubrir y bueno, esto tremendo, ¿no? Y hay un cuarto incendio que dice que sí, eso puede llegar a ser por un desperfecto en el tema del cable, pero 3 en forma intencional. Esto es lo que arrojó el informe que ya fue entregado. Damos vuelta a la página, cambiamos de tema, si no nos llega la agüita, y con respecto a, esta les va a gustar esta noticia, con respecto a las elecciones, ¿no? Que ahora de a poquito vamos a tener que todos los días ir metiendo el tema, ¿no? Ya fue el tema de las listas, quiénes se van a postular, nosotros tenemos la posibilidad como ciudadanos de elegir a quienes nos van a representar, tanto diputados como senadores, bueno, todos ya sabemos los candidatos, vamos a empezar a escuchar las propuestas, Bueno, esto, mira, proponen que los partidos políticos limpien sus pintadas tras las elecciones. Me pareció espectacular, ¿no? Esto lo vemos siempre. ¿Cuántos carteles vemos de alguien que ya fue, que se postuló y que no ganó hace años y seguimos viendo carteles en la vía pública? Bueno, este proyecto presentado en la Cámara de Senadores de la Nación contempla también la pérdida del 5% del monto total proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección legislativa si no cumple con esto. Está muy bueno, ¿eh? Una vez finalizadas las campañas tendrán 20 días corridos para retirar todo lo que sea pegatinas, grafitis, carteles, afiches, folletos y todo lo que tenga que ver con propaganda a fines de también colaborar con el medio ambiente. Me pareció una muy buena noticia para compartir. Qué tremendo que está esto, ¿eh? Está el mar enojado, enojadísimo. Estamos acá en la avenida Ducos para mostrarte. Ahora voy a leer los últimos mensajitos. Te cuento antes la última noticia que seleccioné para compartir con vos, que también es algo bueno, ¿eh? Para estar atentos, para que compartan, para que les cuenten que reabren la línea de créditos para la construcción de viviendas. Esto es el proyecto de la casa propia, esto es desde el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación, una propuesta para que te puedas meter para las familias de todo el país que perciben un salario mínimo y que puedan acceder a un crédito hipotecario. Hay una página que es en argentina.gov.ar, ahí viene de vuelta, ¡asa! Casi, casi. Bueno. Hay una página que es en argentina.gov, con belarga.ar, es habitat/casa propia/construcción. Ahí vas a tener, para poder meterte, me parece que está bueno, para compartir, para que lo tengas presente, para esta posibilidad de la casa propia, algunas personas. Buenos días, dice Alejandra, ahí ya te había leído, esperen que voy a actualizar los mensajitos.
porque me parece que los leí. ¡Ay! Tengo algo recopado para contarles. Recopado, me salió ahí la... Bueno, tenemos sorteos. Vamos a empezar, como que dimos un descanso por el Día del Amigo, tuvimos un montón de sorteos. Vamos a retomar. Empecé a tomar un café, Marita, que está espectacular. ¿Lo conoces, Marito? El café Marita es una franquicia internacional. Llegó acá a Comodoro. Café que tiene 70% menos de cafeína, que está re bueno y tenés para acompañar, para el desayuno y la merienda, otro para antes del almuerzo y la cena. Es como un complemento del que toma café, está buenísimo reemplazarlo por eso. Me gusta, lo empecé y ¿saben qué conseguí para sortear, para regalarles a ustedes? Así que voy a armarlo bien y mañana seguramente ya vamos a empezar con los sorteos para que lo prueben porque está re bueno. Y hay alguien acá en Comodoro Rivadavia que lo comercializa, así que al que le guste después va a poder contactarlo a Diego e incorporar el café Marita, que bueno, síganme en mis redes que yo ya empecé, ya le agarré gustito, me encantó. A ver, le voy a regalar a Nacho, que sé que toma café y que le gusta, Nachito, ahí para que tomen con Ale, ahí ya me comprometo yo a conseguirte cafecito. Ahí está, veo los últimos mensajitos. Bendecido día, dice Elsa, Claudia, y los inspectores de tránsito, ¿dónde están? No la vi esa película. Y los inspectores de tránsito, ¿dónde están? No están. Y la gente debería darse cuenta que hay que evitar esta zona, ¿no? Porque pasan a velocidades que no les importa, ¿eh? Y después cuando llegan acá se dan cuenta. Miren lo que es el mar, es impresionante, ¿eh? Impresionante las olas. ¿Cómo está? Es buenísimo el café Marita, dice Roxana. ¿Viste? Bueno, yo lo estoy descubriendo ahora. Me encantó. Elena, hola, buen día. Bendecido día, dice Elsa. Buen día, bella, dice Gladys Quintana. Buenos días, Sole y equipo. Feliz jueves, dice Normita Beatriz. Carola, dice hola, buen día, Sole. ¿Sabes si para vacunarse no hay que tener dolor de garganta y cabeza? Tuve COVID hace casi un mes y medio, pero aún hay días que tengo estos dolores de garganta y cabeza. Yo quiero vacunarme, no sé si es igual. Mirá, yo cuando me fui a vacunar me preguntaron si andaba con dolores, si tenía... No sé, che, pero si está hace tanto tiempo y que... Yo calculo que te lo preguntan por si estás transitando, pero bueno, si es algo crónico que quedó, calculo que podrás. Habría que consultar a un médico, eso excede. Buenos días, Sole, dice Jessica. Ahí está, quiero el café Marita. Mira, ya empiezan a pedir el sorteo, ¿eh? Bueno, hermosa mañana, hermosos colores, hermoso amanecer y hermoso hemos llegado hasta el final, ¿eh? Ya te conté todo lo que tenías que saber para arrancar este día jueves, previernes, ya queda poquitito, ya viene el fin de semana. Y bueno, que tengan un muy lindo día. Vamos a ver si llegamos a estos 17 grados, ¿no? Que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Me voy a fijar a ver si actualizó. 5 grados 8 décimas cuando comenzábamos. Actualizo el Servicio Meteorológico. Volvió a subir. Mirá, algo pasó. 8 grados 9 décimas. En este momento, en Comodoro Rivadavia, vuelve a subir la temperatura. Nos dice que tenemos una máxima prevista de 17 grados, veremos si pasa, una sensación térmica de 6 grados 8 décimas en este momento, y vamos a adelantarnos un poquitito para mañana. Lo de los 17 grados es para hoy. Mañana baja un poco la temperatura, máxima de 12 grados para el viernes y algo de viento por toda la jornada. Pero el viento, ¿qué dice acá? ¿Para qué agrando? No, 60 kilómetros por hora, las ráfagas, tranqui. Sábado, temperaturas entre 2 y 12 grados y despejado, lindo, hermoso, me gusta. El domingo volvemos a los 17 grados el domingo, vamos todavía. Lunes 16 grados, algo de viento, tranqui, viento propio de la Patagonia, así que tranquilos. Bueno, nos despedimos, les agradezco muchísimo, que tengan un excelente día. Nos volvemos a encontrar hoy 16 horas, el que pueda, en vivo, por Facebook y por el canal de YouTube, hacemos terapia, con la licenciada Ángeles Amat, ahí vamos a estar haciendo terapia, y si no, mañana cerca de las 8 en algún punto de la ciudad, para empezar juntos e informados nos encontramos. Que tengan una excelente jornada. Chau, gracias.